Estamos en la presencia del Señor y no hay motivo por qué estar triste. Debemos estar alegre, debemos de estar contento porque estamos en la casa del Señor y estamos con vida. Qué mejor que exaltar al Señor. Ya que nos dieron este espacio ya para cerrar estos servicios, vamos a cantarle al Señor en esta preciosa hora de la tarde. Y hoy vamos a decirle al Señor: Padre, dime cada día lo que es bueno y lo correcto. Señor Jesús, enséñanos a orar, enséñanos a buscar tu rostro todos los días, Jesús. Enséñanos a amarte, a conocerte más y más. Padre, dime pero tú, Señor.
sentimiento que adoramos Jesús, con música de lo alto. Que estamos acá, le amamos al Señor. A ver, levante la mano conmigo los que aman a nuestro Dios con todo el corazón y que han venido a adorar a nuestro Dios con todo el corazón. Sabemos que Dios ha dado muchas cosas por nosotros, nos ha bendecido, nos ha dado salud, nos ha dado muchas cosas, hermanos. Por eso debemos de siempre de alabar a nuestro Dios y declarar que le amamos con todo el corazón, porque no hay otra cosa que le podemos entregar al Señor como agradecerle por lo que ha hecho con nosotros. Y hoy vamos a declarar que le amamos y le adoramos a nuestro Dios con todo el corazón. Y hoy vamos a declarar con música y vamos a decir: te amo, te adoro, Señor. A ver si nos puede acompañar con sus palmas, que se escuche esas palmas con nosotros. ¡Vamos, que se escuche!
estamos agradecidos.